ocurrido en la ciudad, la creación de un ambiente de mercado de competición equitativa y los servicios públicos justos, a fin de garantizarles una mayor esperanza de vida y una optimización del rendimiento de sus esfuerzos. En respuesta a las afirmaciones realizadas por el primer ministro japonés, Shinzo Abe, según las cuales mantendrá la posición general heredada de sus antecesores en asuntos históricos, incluyendo la histórica declaración en Moriyama de 1995, en su declaración del aniversario número 70 del final de la Segunda Guerra Mundial en agosto. La Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado, el Gabinete de China, ha llamado el martes a una expresión pacífica y legal de peticiones y ha indicado que es consciente de las opiniones de varios círculos sociales de Hong Kong en relación al desarrollo constitucional. Estos comentarios se produjeron después de que el gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong... protests against power cuts and corruption in the government's protection of markets.